Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Okay, I hope you're having a good night. Let's go ahead and do the captura de pantalla. Please turn on your camera, please. Screenshot. Okay, thank you. Thank you, guys. Let me just take that. Okay, today is April 15th. This is class number 9. Okay, so vamos ya más de la mitad. Okay, let's take attendance. Carlos Daniel. Present. Carlos Fernando. Carlos Fernando. Ahí. Okay. Christian Lisandro. Present. Cindy Janet Vivas. Present, teacher. That is Marisol Rivera. Present, teacher. Okay. Edwin Gustavo Monge. Present, teacher. Gabriela Sarai Ortiz. Present, teacher. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Henry Alexander Juarez. Present, teacher. Iris Reyes. I'm here. Okay. Jennifer Beatriz Granados. Jose Lazo. Yeah. Jose Lazo. No sé si lo escuché. Present, teacher. Ahí está. Jose Jovito. Present, teacher. Josephette Saraí. Karen Elena. Present, teacher. Katia Carolina Vivas. Present. Noemí Lisset. Noemí Lisset. Ahí la veo, Noemí, pero no. Present. Ahí está. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo López. Present, teacher. Ok, Osvaldo. Sandra Maritza Olano. Sandra Maritza. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Wendy Beatriz, Wilber Alberto Rodríguez, gracias. Xiomara del Carmen, la veo por ahí, pero ahí está. Present, teacher. Okay, ahora sí. Xochitl Noemí. Jacqueline Stephanie García. Present, teacher. Jocelyn Serena García. Sonia Giselle Maldonado. Present, teacher. And Zuleima Gabriela Mercado. ¿Alguien que no llamé? Teacher, fíjese que es que yo en vez de encender el micrófono encendí la cámara cuando dije present. No sé si me apunto ahí. Ya veo. Déjame. Jennifer Beatriz. Sí, Jennifer Beatriz Granado. Aquí la marco. Ok. ¿Alguien más? Víctor Hugo, te acabas de incorporar, ¿verdad? Sí.
Okay. All right, very good. Excellent. ¿Cómo van en la plataforma? Veo que algunas personas ya se pusieron al día. Otras personas no, todavía están pendientes. Ok, ya antes que termine la clase vamos a hacer vamos a ver exactamente quién se actualizó, quién no, todavía está pendiente. Ok. All right, so let's go to the guide for today. Ok, vamos a trabajar sección 3.6, 3.8. Ustedes ven, de hecho 3.9, de hecho no es la 3.8, es 3.9. Ustedes ven, ya casi voy a terminar yo. Significa para el lunes estamos listos ya con la 4. So, me gustaría que ustedes este fin de semana terminen la sección 1, 2 y 3 y el examen de la 3. Ok, preguntas, questions? Ok, very good. So, yesterday we did this conversation. Remember, nos quedamos por aquí ayer. I need two people, two girls, dos señoritas. I need two people. Who wants to be a volunteer? Volunteers? Okay, Noemí Yesenia, okay. Tú vas a ser Rachel. And one more person? ¿Alguien más? Perdón, ¿quién levantó la mano? Daris. Noemí. Daris. Daris, okay, Daris, all right. So Daris, tú vas a ser Angela. Bien. Okay, ready? Go. Yes. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? No, very much. He doesn't like the manager. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother worked there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. All right, very good. ¿Entendieron la broma? All right. Si no la entendieron, tiene que leerla otra vez. All right. Very good. Excellent. So, WH questions, right? Aquí hay varias. WH questions in simple present. Okay. What does he do? Okay. What hotel does he work for? What does he do? Okay. That's a very important question, right? So, I'm talking about qué hace. I can be asking about the profession or maybe about activities. Okay. Look at the example here, the graph that I have. Okay, so I can do two type of questions with the simple present, right? Simple present with yes or no questions sería comenzarían con do or does. Simple present WH questions serían what do you work? Where do you work? Sorry. What time do you start work? How do you get to work? What does she do at work? Very good. Okay, so yesterday, nos quedamos acá. We had to complete this sheet. Look at the answers in the simple present and look at the questions. Complete the questions using do or does. Number one, what time? Do. Does. Does and does, does. Does. What time does she start work? She starts work at 6. Okay. What sport do you like? What sports do you like? What sports do you like to play on the weekends? I like to play soccer. When does the bus arrive? The bus arrives at 8 a.m. Why? Do you get up? Why do you get up early on Sundays? I get up early because I like to cook breakfast for my family. When? Does. When does she get off or finish? Esa palabra get off significa lo mismo que terminar. When does she get off work? She gets off at 6 p.m. Where does? Where does he live?
Yes. He lives in Los Angeles. How does she get to work? How does she get to work? She drives her car to work. What does? Does. What does? Do, does. No, it's does. Does because it's speaking about the father. Yeah. Right? He works for the government. What does her father do? He works for the government. Okay, something important to note is my answers are in the simple present. That means if I use he or she, I have to put an S on the verb. Okay. He, she, or it, I put an S on the verb. Okay. He gets off. He drives. He lives. He works. Simple present. Okay. All right. So el error más común en el simple present es olvidarse la S. Okay, questions for this section. Okay, now after that, I told you yesterday, right? Les dejé como ahí para prepararse de tarea para esta. Talk about a family member, okay? A third person. So you're going to mention maybe a friend or a family member, someone that you know that is a professional. What is his or her name? Where does he or she work? What is his or her occupation? What does he or she do at work? Activities. Talk about activities. Does he or she wear a uniform to work? What are some activities that he or she doesn't do? Okay. Questions? Are we going to work in groups, and I want you to talk about another person. So, alguien le puede hacer la pregunta, la persona responde, okay? Talking about another family member, right? Okay, questions? Okay, let's go to groups. All right, so we're gonna do groups of, algunos van a tener dos y otros van a tener tres. Okay, accept the invitation, please. Hello, Edwin, Wilbert, no han aceptado la invitación para ir al grupo.
preguntas tengo acá. Sí. Habría que hacer la respuesta. Yo ya tengo mis respuestas, no sé si me las pudieran preguntar, yo ya puedo avanzar en responder. Micrófono, Sonia. Ahí está. Cógele. What is this? Her name? Ahí hay dos opciones porque no sabemos si está hablando o va a hablar de una mujer o un hombre. Entonces, what is his or her name? Ah, muy bien. Entonces sería her name. No, no. Ella tiene que responder. Usted solo va a preguntar. What it is. Ok, pero la pregunta, Sonia, voy a proyectar la pregunta, permíteme. No están leyendo correctamente la pregunta. Aquí está. What is his or her name? Aquí estoy dando dos opciones. His or her, porque no sé de quién me va a hablar. What is his or her name? Ok, Sonia, pregúntale. Micrófono, Sonia. What is her name? His or her name. Tenés que dar las opciones, no sabes de quién va a hablar. Es que no le estás preguntando a ella su nombre, no le estás preguntando el nombre de Jacqueline, sino que estás preguntando el nombre de la persona que ella va a reportar. Va a hablar de esa persona. Pero tú no sabes si es, si es una mujer o un hombre. Entonces le das las dos opciones en la pregunta. What is his or her name? ¿Me entiende? Sonia. Yes, yeah. Entonces, what is this? His, her name? Okay, very good. His, Sonia. Usted está diciendo this. No, la palabra es his or her name. His or name. Okay, Jacqueline. Her name is Joanna Carolina García. All right. Ahora sabe que está hablando de una mujer, ¿verdad? Ahora entonces, cuando usted lea las preguntas, puede seleccionar el sujeto femenino. Ok. Ok. La segunda pregunta, rápido. Does he work? No, es she, Sonia, porque ella le dijo sobre una mujer. Where does she work? Ok, escúcheme a mí. Yo voy a tener la conversación aquí con Jacqueline, ok? Usted está confundiendo his or his and her, ¿verdad? Ok. No sé si puede ver mi pantalla, Sonia. Yes, teacher. Ok. Jacqueline, what is his or her name? Her name is Joanna Carolina García. Very good. Entonces yo sé que me está hablando de una mujer. Entonces yo voy a seleccionar todos los que tengan el pronombre femenino. Usted ya sabe esto, porque usted ya sabe la diferencia entre he y she, ¿verdad? Femenino y masculino, ¿sí? Yes. Okay. Entonces vamos a elegir ahora los que son femeninos, ¿verdad? Ahora léela así, con lo que yo acabo de subrayar. Pregunta número 2, Sonia, léela. What does she work? She works in the clinic. Okay. What is her occupation? She is licensed. Okay. Si quiere, Sonia, ya que usted está hablando, puede dejar su micrófono encendido. No es necesario estarlo apagando para que no vayamos un poquito más rápido. Déjelo encendido. Está bien. Muy bien. What does she at work?
What does she does do at work? What does she do at work? She do at work. She does blood tests. Does she wear a uniform? No, she's not wear uniform. What are some activities that she don't do? She doesn't stand almost day. Lo dije bien, teacher. Almost. She doesn't stand all day. No, es almost, como de casi. Ok, pero estás diciendo que casi no se para todo el día. Casi no se sienta. Es entonces, she doesn't sit all day. She doesn't sit almost day. Mm-hmm. Almost all day. Almost all day. Ok. Very good, very good. Okay, now Jacqueline, ahora tú le vas a preguntar a Víctor. Okay. Víctor, escucha. Right. Víctor, what is his or her name? Her name is Ronald. Where does he work? No, no, wait, wait, toma, toma. Dijiste es Ronald. ¿Sí? Entonces Ronald. es un hombre. Ajá, sí. Un hombre. Ah, pero tú dijiste es her. Her name is Ronald. No, entonces sería his name is Ronald. His name, yeah, yeah. Ok, so sabemos que es un hombre, entonces vamos a seleccionar todos los femeninos. Perdón, masculinos. Los masculinos. Ok, ahora puedes continuar, Jacqueline. Comienzo desde el principio para el orden. Uh-huh. Victor, what is his or her name? His name is Ronald. Where does he work? He works a mechanic. What is his occupation? His occupation is soldering. Welder. En inglés se dice soldadura. Trabaja como soldador. Se dice en inglés welder. 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 Uh-huh. What okay. does he do at work? Aquí es donde se acuerdan que hablamos ayer sobre actividades que se pueden hacer en el trabajo. ¿Se acuerdan? He works hard all day. He stands all day. He talks to people. He handles money. ¿Estaba aquí ayer, Víctor? Pues ya que teacher ayer me incluía la clase, ya casi a media, no sé. Vaya, eso es lo que pasa, Víctor. Eso es lo que te está pasando, que estás ingresando un poco tarde y te estás perdiendo la sesión de la explicación, pero... Hay solución para eso, que tú puedas ver el video. Ok, very okay. good. So, ¿qué actividades hace? ¿Qué hace él? What does he do? For example, ¿trabaja duro todo el día? Oh, yeah, sí. Okay. ¿Cómo digo eso en inglés? Some activities. Ahí está. Look at my screen. He works hard. He works hard all day. He works hard all day. Okay. Does he wear a uniform? Oh, yes. Yes, okay. A uniform. Okay. Yes, he does. Yes, he does. Wear a uniform. Okay. What are some activities that he doesn't do? Victor, what are some activities he doesn't do?
it doesn't do. Aquí está, aquí tienes que hablar en negativo, right? Uh-huh. He doesn't. Algo que no hace, algo que no hace. He doesn't work a computer. Doesn't work on a computer. Okay. It doesn't work on a computer. Okay. Very good. Very good. Okay. Hugo. Uh-huh. Yo vi tus notas de la plataforma y ya completaste todo, ¿verdad? Ajá, uh-huh, es cierto. Ya, y sabes que yo vi tu nota. Es la mejor de todos. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Pero ¿sabes qué? Aquí me sorprende un poco de que no te puedes desarrollar en algo que ya vimos. Do and does. O en negativo, doesn't. Entonces, ¿qué está pasando? Pues es decir que realmente a veces me complica un poco porque como que quiero entender qué significa en español al mismo tiempo de lo que es inglés, entonces creo que es donde me confundo un poco. Entonces tú quieres traducir, tú quieres aprender traduciendo todo. Ajá. Pero no se puede. Eso creo que lo que creo que me complica bastante. Ok, por ejemplo, mira, mírame aquí, te voy a decir cómo esa teoría que tú tienes es falsa. Mira, mira esta. ¿Qué es esto, Víctor? Mira mi pantalla. Ah, mírame a mí en la cámara. Apenas. Tú lo dijiste en inglés, no traduciste. Cada vez que tú veas esto, tú vas a pensar bilingüe. Pen, lapicero. Entonces, tú automáticamente, tu cerebro está pensando en inglés ya. Lo que tú quieres es entender todo completamente en español antes de hablar. Y nunca va a pasar. Simplemente, do y does, para hablar de actividades. ¿Qué hace? He works hard all day. He does wear a uniform. He doesn't work in a computer. ¿Necesito traducción para eso? No. Simplemente entenderlo en inglés. Pensar en inglés. Ok. Y espero que te estoy ayudando, ¿verdad? Porque yo quiero que tengas un 100 en la plataforma, pero a la misma vez quiero que te puedas desarrollar acá, que puedas hablar en inglés, ¿sí? Quiero las dos cosas, ¿verdad? Ok. Sonia. Ahora le toca a usted responder. ¿Quién le hace la pregunta a Sonia? ¿Quién le va a preguntar a Sonia? Sí, que las puede practicar Víctor para que practique respuestas y preguntas. Ready, Víctor? Okay. Okay. Now, tengo que dejar de compartir porque tengo que ver otro grupo, pero quiero que tú... ¿Tienes allí la guía? Sí. Sí. ¿Tienes las preguntas ya ahí? Ajá. Ok, dale. Víctor, ¿te fuiste? ¿Tienes las preguntas? No sé si alguien está en una computadora para que pueda compartir las respuestas. No sé si Víctor las tiene o no. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Es que la cuestión es que me salgo del app para verlas en el WhatsApp. No te sales del app, sino que estás en la reunión todavía, sino que simplemente, vaya, está bien, no hay problema. Entonces ve a tu teléfono, está bien. Ok. Entonces pregunto. What is his or her name? His name is Ale. Where does he work?
His work. She do at work. No, si estoy hablando de she, no puedo usar do. Do. Doesn't. Sería what does she at work, sí. ¿O no? What does she do at work? She cleans the house, wash the clothes, cook, and take care of my daughter. Okay. Next does question. She no, she doesn't. What are some activities that she doesn't do? She does writes reports, checks emails, wear uniform, get up early, work business, and take a bath in the morning. Now, esto es lo que hace o no hace, Wilbert? No hace, pero se puede decir she doesn't. Okay, she doesn't. Yes. Get up early. Okay. Para no decir she doesn't, she may, she doesn't. So, okay. Questions? No, no question. Teacher, ahí donde me corrigió, no le agarré muy bien. ¿Cómo sería? What does she do? Aquí hay un do. ¿Sí? Ajá. What does she do at work? No, perdón, yo pensé que tú estabas en la última pregunta. No. Ahí solo vas a, si estás hablando de he or she, entonces vas a seleccionar does. What does she work? What does she do at work? La persona va a responder así como está ahí. He checks reports all day. Ok. Uh-huh. En la penúltima pregunta, teacher, donde dice does he wear uniform, ¿es correcto decir she or he use a uniform? O wears a uniform. Aquí tienes que responder con yes or no. Y después poder dar el complemento que es uniforms. Yes, she does wear uniform. Wears. Eso sería wear. No sería, por ejemplo, decir usa un uniforme. Es decir, use a uniform. Yes, sí, wear y use is the same. Ok, perfecto. Teníamos esa consulta ahí que estábamos hablando con Sandra, cuál era la correcta, si decir usaba con wear o use de usar. Cualquiera de las dos, yo usara con la que me están preguntando. Siempre voy a usar el mismo verbo con el que me están preguntando. Ok, perfecto. Okay, questions? No, teacher. All right, very good. We're going to go back now. Okay. Igualmente, thanks. Okay, very good. So, ¿pudieron hablar de otra persona? Sí. Yes, sure. Yes. ¿Pudieron hablar en el simple present usando la S en el verbo, usando does, do? Sí. Okay. Yes, teacher. All right. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque vamos a dejar este tema del simple present. Hemos estado acá casi 2 semanas. Vamos a dejar este tema y vamos a continuar con el
otros temas, otro tiempo de verbos. ¿Alguna pregunta con el simple present? Okay. ¿Para qué se usa el simple present? Why do I use the simple present? Para actividad cotidiana. Talk about continue activities or regular activities. Routines. Routines. Rutinas. Right. Very good. ¿Cuándo uso do? ¿Cuándo uso does? Uso does con los pronombres she, he. Tercera persona. Correct. Does with he or she. Uso el do con I, mm-hmm. You, we, y they. Okay, very good. ¿Qué pasa con el verbo cuando reporto en tercera persona, singular? Debo de poner la S, le agrego correct. S. Mm-hmm. Correct, S on the verb. Okay, very good. Let's go to the next activity for today. Let's talk about adjectives in the conversation, okay? Now, I'm going to skip the conversation. Voy directo porque por el tiempo, I'm going directly to the lesson, okay? Placements of adjectives. ¿Qué es un adjective? En español sería un calificativo, un descriptivo, okay? Basically, it gives us more information about the person or the place or the thing, okay? So nos está describiendo la persona, el lugar o la cosa. All right. Look at the different ways that I can do it. There's two ways we're going to learn today. All right. You're going to learn, for example, put the profession, the noun, the verb, and then the adjective. For example, I am describing someone's job. A police officer's job is very dangerous. A teacher's job is very fun. Now, puedo decir lo mismo, solo hay otra fórmula. Profession. And then I use has or have. Okay. Ahorita vamos a usar has porque vamos a hablar de tercera persona. Has. And then I can use an adjective. And then the noun al final. The noun al final. Okay. For example, a waiter has a busy job. A pilot has an awesome job. Okay. Very good. Questions? Okay. Ya lo van a practicar ustedes y ya vamos a hacer una actividad. Vocabulary. Repeat after me. Dangerous. Dangerous. Stressful. Stressful. Fun. Fun, rewarding, rewarding. Rewarding quiere decir cuando algo es que te trae bastante satisfacción, el trabajo. Awesome, quiere decir lo mismo que great, good, very good, terrific. Challenging, challenging. Quiere decir, for example, un trabajo que es bastante difícil, que tiene bastantes retos. Challenging. Repetitive. Repetitivo. Something that it's very routine. Sociable. Sociable. Un trabajo que es sociable, where you have to talk to people. Well paid. Well paid. It's talking about money. Un trabajo que paga bien. Interesting. Interesante. Okay. Preguntas, questions? The vocabulary. These are adjectives. Todos son adjectives. Okay. And we're going to use them to describe a job. Okay. For example, look at the practice that I have here. A firefighter's job is very dangerous. ¿Cómo puedo decir lo mismo, pero usando la otra función? La otra forma. A firefighter has a very dangerous job.
Very good. Excellent. A doctor has a very rewarding job. ¿Cómo puedo usar la otra forma? A doctor's job is very rewarding. A doctor's job is very rewarding. Okay. A teacher's job is very fun. A teacher has a very fun job. A businessman has a very sociable job. A businessman's job is very sociable. A pilot's job is very interesting. A pilot has a very interesting job. A lawyer has a very stressful job. A lawyer's job is very stressful. Questions? ¿Preguntas cómo hicimos esto? Questions? Estoy diciendo lo mismo, no hay diferencia. Right? Si lo digo de una forma o de la otra, it's the same. Okay. Questions? Okay, all right. So now we're going to go to the speaking activity. I want you to look at these occupations and I want you to describe these occupations. Okay, use the adjectives that we just learned and use the grammar to describe these jobs. For example, a surgeon, right? Un cirujano. Surgeon. Number one, for me, in my opinion, a surgeon has a very stressful job. A surgeon's job is very stressful. So me gustaría que lo hicieran de ambas formas, si pueden. Okay. All right. Questions? Pueden describir por lo menos unos cinco y acá. All right. Take turns describing. Okay, we're going to do this activity 10 minutes and then we come back to the group and we finish. Questions? Preguntas? All right, let's go to groups. Hi. Hi. Hi, good evening.
Hello, Cindy. ¿Recibió la invitación para ir al grupo? Sí, teacher, pero no veo que me responda mi compañero. ¿Ahorita no estás en el grupo, Cindy? Ah, ok. ¿Ahorita estás en la sesión general? Ah, ok. Pero sí le di aceptar. Ok. Por eso estuve... Te voy a mover a otro grupo. Vas a recibir otra invitación, ¿vale? Ok. La, sí, la otra forma sería a surgeon was has some has a very stressful job, very stressful job. Okay, ahora hagan una ustedes. Una propia. Secretary is is Joe. Is very sociable. A secretary's job is very sociable. Very social. Okay, now say it with has. Ahora dilo con has. De la otra forma. A secretary has very is very social. Has a very sociable job. Estás queriendo agregar is allí, pero is no encaja. Has ya cambia por is. Exacto. No, son totalmente diferentes. Okay. Mm-hmm. Is es el verb to be. Has es un verbo auxiliar. Entonces ahí sería. A secretary has very social. Y terminas con jobs. Ahí en eso tienes que terminar job. Okay. A secretary has a sociable job. Okay, very good. Jennifer, give me an example. Okay. A teacher has repetitive job. Okay. Now say it the other way sería a teacher job is a very repetitive. Ahí está. Uh-huh. Very good. Traten otra. Try another one. Okay. José, te voy a dar un tip, un consejo. Okay. Un consejo. Trata de evitar querer escribir todo, sino que vete a la parte comunicativa. Si puedes completar la parte comunicativa, entonces escríbelo. ¿Sí? Ok. Sí, porque muchas veces queremos estar bien en papel y lápiz, pero allí es donde estamos traduciendo. Ahí estás traduciendo. Entonces, ahí te vas a quedar ahí estancado. Trata la parte comunicativa primero y si todo está bien, entonces lo puedes escribir.
Okay. Sí, porque estoy tratando de... Sí. Yo te veo. Escribirlo después. Yo sé, yo te veo. Estás así. ¿Verdad? Pero okay, gracias. Trata eso. Thank Lo you. Puedes escribir, está bien, pero primero trata la parte comunicativa, ¿verdad? Porque si te vas a lo escribir, cuando tú ves todo el papel y lápiz, vas a querer traducir. Correcto. Gracias. Ok. Very good. So, ahí hay otras. For example, tell me about a waiter, no sé, police officer, businessman. Come on, come on. Solo nos quedan tres minutos. Let's go. 3 minutes. Okay. Deberían estar ahorita chispa practicando. Practice. Estaría bien de la una secretaria, dice the job or secretary is very tiring. Y ahí estarían los cinco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por venir en tan gran cantidad. Okay. Okay. All right, very good, very good. Give me an example, Wendy. Tenemos un minuto. Give me an example, Wendy. Ah, se fue. Okay. Noemi, give me an example. Dr. Joe is very careful. Doctor has a very careful job. Excellent. Ahí está. Good job. Okay. Very good. Ya vamos a regresar. Okay. Okay, hello everyone, welcome back, okay? So, ¿pudieron hacer los ejemplos, sí? Describe occupations. A decírselo, yes, iba teacher. Ah, sí, sí, yo le había preguntado. Okay, very good. So, right, a police officer's job is very dangerous. O podría decirlo al revés. A police officer has a very dangerous job. Okay. Una pregunta, teacher. Uh-huh. Yes. Siempre tenemos que agregar very. No, no, very no. Ahí le estoy agregando un intensificador. Pero es okay. Como tú quieras. Es opcional. Okay. Thank you. Okay, very good. Questions? Teacher. Question. Uh-huh. Disculpe que no entendí en el aspecto de cuándo hay que usar has y have. Es cuando tú quieras, porque las dos formas están correctas. Tú puedes okay. optar por esta forma o optar por esta forma. Las dos están correctas, solamente que si vas a optar por esta forma, entonces tienes que usar has. Ajá. Uh-huh. Okay. Ok, thank you. Okay, creo esta, que la pregunta de Cindy iba más enfocada en que cuándo ocupa has y cuándo va a ocupar have, si las dos se pueden ocupar. Bueno, si esa es la pregunta, entonces siempre que estás hablando en tercera persona, he, she, or it has. Aquí estoy hablando en tercera persona también, ¿verdad? A waiter. Estoy hablando de tercera persona singular. Has. Podría también quitarle waiter y decir he. He has a busy job. Ajá. ¿Se acuerdan do and does? ¿Cuándo usamos do? ¿Cuándo usamos does? Uh-huh. Este es otro verbo similar. Okay. Cuando uso he, she, and it, uso has. Okay, teacher. Thank you. Okay. Very good. Questions? All right. So, denme un segundito. Solo vamos a tomar... necesito tomar asistencia y solamente darles aquí un reporte breve de las personas que pudieron actualizarse y las personas que están pendientes.
Let me see. Ah, okay. Tengo que revisar. Ok, tomemos asistencia después, ahorita lo veo. Carlos Daniel. I'm here, teacher. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet Vivas. Present, teacher. Daris Marisol Rivera. Present, teacher. Edwin Gustavo Monge. Present, teacher. Gabriela Saraí. Present, teacher. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Henry Alexander Juarez. Henry Alexander Juarez. Iris Reyes. I'm here. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Present, teacher. Jose Jovito. Present, teacher. Joshebeth Saraí. Karen Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Noemí Lisette. Present. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo. Osvaldo Arturo. Sandra Maritza. Vanessa. Present, present. Sandra Maritza, ahí está. Okay. Present. Vanessa Alejandra. Víctor Hugo Reyes. Present. Wendy Beatriz. Present. Okay. Wilber Alberto Rodríguez. Present, teacher. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Xochitl Noemí. Xochitl Noemí. Jacqueline Stephanie García. Present, teacher. Jocelyn Selena García. Sonia Giselle Maldonado. Present, teacher. And Zuleima Gabriela. Okay. Very good. Gracias por las personas que pudieron actualizarse. Carlos Daniel, tenés que actualizar la sección 3. Y no sé si terminaste el examen de la 3. Imagino que no. No, no, ahora en la noche me pongo el día. Ok, very good. Carlos Fernando, sección 3. Ok. Sección 3. Me imagino que no has terminado el examen tampoco. Christian Lisandro, te falta la sección 3 y el examen. Cindy Janet Vivas, te falta la sección 3 y el examen. Edwin Gustavo Monge, te falta la sección 3 y el examen. Gabriela Saraí, sección 3 y el examen. Jennifer Beatriz, sección 3 y el examen. José Lazo, sección 3 y el examen. Joshebeth no está acá. Saranda Maritza, la sección 3 y el examen. Xiomara del Carmen, la sección 3 y el examen. Y solamente. Ok, very good, very good, very good. So, lo que sí, bastantes personas se actualizaron. Muchas gracias. Quedan ustedes pendientes. Voy a ingresar notas mañana. Y si van a trabajar en la noche, ok, está bien, pero yo me voy a acostar en una hora. Ok, tengo que, ¿verdad? Entonces, hay que descansar también. Entonces, no les voy a escribir. Algunas personas me están escribiendo a las 2 de la mañana. No. Lo siento, pero no lo voy a poder ver. Ok, pero gracias. Actualícense, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, sí, solamente continúen, ¿verdad? Dejen esa pendiente. Mañana la pueden, me pueden preguntar. Y si quieren trabajar, está bien. Ok, yo ya estoy por la sección 3.9. Esa lección ahí que vieron es 3.9. Significa que ya para la 4, para el lunes ya vamos a estar en la 4. Ok, ¿qué más? Hay un comunicado que les van a mandar mañana. Ok, esto es lo que pasó. Siempre dejamos un día viernes de sesión abierto, porque muchas veces... Puede pasar un error, ¿verdad? Como el viernes, no creo que fue ayer, que llovió fuerte, a mí se me fue la internet a las 7. Gracias a Dios regresó después de una hora, estaba listo para la clase con ustedes. Pero cosas así pasan, entonces siempre
dejamos el día viernes, ¿ok? También el día viernes es para pedir, si yo pido alguna sesión para reforzar o algo así, veo que el grupo necesita ayuda, no sé. También cuando hay errores así de internet, les voy a contar lo que me pasó. En una de las sesiones, yo no sé por qué mi computadora no grabó. Posiblemente fue error mío o fue error de que se me fue la luz, no sé. Entonces quedaron 40 minutos que tenemos que reponer y lo vamos a hacer mañana. So, están bienvenidos para conectarse mañana. Podemos retomar este tema de los calificativos acá, es un tema nuevo y podemos, yo les puedo dar más lecciones sobre ese tema. Okay. Ya terminamos el simple present, ¿va? Yo creo que la mayoría sí lo manejó muy bien. Pasamos ahí casi 3 semanas en el simple present porque es bien importante hablar. Siempre es importante en el presente y el pasado. Casi siempre van a hablar así en inglés. Y mañana va a haber clases. Sí, entonces mañana les van a mandar un comunicado. Si pueden conectarse, estar aquí con nosotros, pues denle, ¿verdad? A la misma hora. Y vamos a hacer un refuerzo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Les van a mandar un comunicado. ¿Es clase normal o es normal? ¿La clase es normal? Sí, normal. La sesión normal, así como ustedes ingresan acá, no hay problema. Y vamos a tratar de hacer un refuerzo. O sea, pero si cuentan el tiempo. No, en mi persona. O sea, así como están haciendo las clases. ¿Habrá guía mañana? Sí, sí, van poco. Estaba pensando hacer una lección de pronunciación también, enseñarles a ustedes las diferentes, 3 sonidos de vocales, cortas, largas, y hay un sonido que es solamente único en el inglés que se llama the schwa, que es un sonido bien único en el inglés. So, puedo incluir una sección de pronunciación, ya para este nivel deberían de manejar esas vocales por lo menos. Lo puedo incluir mañana. Perdón, pregunta, Iris. No sé si alguien tenía otra pregunta. Perdón. Sí, prácticamente. O sea, preguntó usted sobre el tiempo, no sé. O sea, que si es una clase normal, así como la de ahora. Ah, sí, les va a contar el tiempo. Mañana. Sí, les va a contar el tiempo. Sí. Bueno, si usted está conectado, esos son puntos agregados a usted, ¿verdad? Son minutos que están agregados a su... a su cuenta. Minutos a su cuenta. Ok. Siempre a la misma hora. Sí, a la misma hora. Ok. Vale, okay, perfecto. Hagamos algo bonito allí, una sesión de pronunciación para que ustedes vayan ya mejorando y sepan exactamente, por eso se dice así. ¿Verdad? Por eso se dice teacher, no t-shirt. T-shirt es camisa, camiseta. Y ustedes me llaman t-shirt. Muchos de ustedes me llaman camiseta. Pero está bien, no hay problema. T-shirt. Ahí vamos a ver la pronunciación de la CH y la SH. Ajá. Porque suena diferente. T-shirt y teacher. Sí, es la CH. La CH en t-shirt y la... No, perdón, la SH en t-shirt y la CH en teacher. T-shirt. T-shirt. Teacher. Ya lo vamos a ver. All right, very good. So, es bonito el tema de pronunciación, ya que ustedes ya, ¿verdad? Ya han aprendido bastante el verb to be, los pronombres, simple present y preguntas abiertas, cerradas, y ya ahora pueden entrar a temas de pronunciación. Ok. Very good. Entonces nos vemos mañana. Sí, I'll see you tomorrow. Excellent. Ok, have a good night. Good night. Good night. Good night.